¿Por qué Spider-Man le teme al gobierno de USA? Porque sabe de lo que estos son capaces de hacerle a él y qué tan insufrible pueden volver su existencia si es que deciden que este siga con vida, ya que ha sido principalmente la organización encargada de la defensa y ofensiva, así como del espionaje llamada SHIELD, aquella que ha fastidiado al Trepamuros cada que sea necesario usarle para sus propios fines, donde el Trepamuros voluntariamente a fuerzas ha tenido que formar parte de misiones de alto riesgo, donde incluyen en la mayoría de las veces incursiones en países extranjeros y de ese estabilización de gobiernos enteros, o encontrar activos secretos en ubicaciones remotas, siendo principalmente Nick Fury quien siempre le ha sabido convencer principalmente al recordarle que sabe muy bien su identidad, o recordarle sutilmente que está vivo gracias a que él se lo permite, ya que cuando aquel héroe empezó su carrera, Fury por una corazonada dejó vivirle ya que tenía un buen presentimiento con él. Vaya dato, ¿no crees? Wolverine usa la armadura de Iron Man parte 2. A pesar de que la versión del universo 616 de Logan haya usado una de las armaduras de Tony para cazar al villano Nitro llevando la pelea hasta la Atlántida, no fue la única vez que un Logan del multiverso portara el traje característico del Hombre de Hierro. Siendo Logan de la Tierra 807-128, donde se desarrollan los eventos de Old Man Logan, que el mutante usa los restos del Iron Man en el clímax de la historia para regresar volando a casa y evitar que los hijos de Hulk, Annie, killen a su familia después de haber derrotado al Cráneo Rojo al decapitarlo con el escudo del Capitán América. Vaya dato, ¿no crees? Old Man Logan versus el Maestro. Esto ocurre en Old Man Logan volumen 2, donde se nos relata que el Maestro, una versión alterna de Hulk, ha viajado por el multiverso gracias a una máquina que le robó a Doctor Doom, reclutando a versiones alternas del monstruo Gamma y a los hijos de Hulk, para viajar a la Tierra 616 y empezar una nueva era donde los Hulk serían los gobernantes de todo. Sin embargo, debido a que estos hijos de Hulk buscaban vengarse de Logan por haber matado a su padre y sus hermanos, Howlett logra rastrear a estos Hulks con la ayuda de Alpha Flight, y después de que Hawkeye y una hija de Hulk ayudaran a evitar que las ojivas nucleares programadas por el Maestro explotaran en el mundo, Logan intenta acabar con este Hulk, donde se libraría una batalla encarnizada entre ambos personajes. Lamentablemente nadie sale vencedor, puesto que el Maestro decide huir sabiendo que sería derrotado por Logan u otros seres que pudieran ir en apoyo a Hawkeye y James. Vaya dato, ¿no crees? Iron Man puede viajar al espacio en los cómics. Por si no lo sabías, el Hombre de Hierro casi nunca necesita una armadura especial para viajar al espacio, llegando a estar tan avanzados los aditamentos de su traje en turno, al grado que no necesita modificaciones extras para viajar al espacio. Sin embargo, eso no significa que el genio millonario no prefiera en casos especiales crear o usar una armadura específicamente más cómoda para viajes más prolongados fuera de la Tierra, como en años recientes donde Tony, en un momento de su vida donde quería probar nuevas experiencias, se embarcó en una odisea por el cosmos que duraría un tiempo considerable. Vaya dato, ¿no crees? 5 datos curiosos de Hulk, parte 2. Número 1. Puede aguantar el suficiente tiempo la respiración como para pasar bajo el agua días e incluso semanas. Número 2. Ha logrado dominar a una ballena para que ésta siguiera el propio rumbo que el monstruo Gamma quisiera. Número 3. Se ha rumorado en repetidas ocasiones que las personalidades de Hulk viven en el subconsciente del cerebro de Banner, y cuando éste es inducido a algún control mental, casi siempre no le afecta al gigante Esmeralda. Número 4. Tiene una hija que proviene de un futuro distante que realmente es un universo alterno, teniendo esta la habilidad de que mientras más calmada esté, más fuerte es, pero si se enoja se vuelve más débil. Número 5. She-Hulk logró hurtarle su tarjeta de crédito y gastar miles de dólares en ropa y vestidos. Vaya dato, ¿no crees?